Guztioi, eguerdi on Donostia. Azkenekoz hemen egon nintzela, gela hontan, izan zen hauteskunde emaitza oparo bat ospatzeko uste dut bi aldiz elkartu ginela hemen, eta gau magiko bi bizi izan genituela elkarrekin, beraz, agian premonitorioa da, Gipuzkoan kanpaina leku hontan bertan hastea, nik uste dut apirean 21ean ez hemen, uste dut boto kontaketaz du laurten Donostian egingo, baina uste dut beste gau magiko bat bizitzeko momentuan egongo garela. Uste dut urte politiko zirraragarri bat hasi dugula. Eta askotan, denboraren nozioa ere galdu egiten dugu. Ze gaur egun dena doa azkar, agian azkarregi. Eta batzutan kostatzen da denbora hartzea. Gertatzen dena aztertzea, gertatzen ari diren gauza eta ondorio politikoen jabe egitea. Ze urte hontan bertan, urte politiko hontan bertan gauza asko gertatu dira. Eta uste dut, hau badela momentua atzera begiratu txiki bat egiteko. Izan ere, urte politiko hontan, Nafarroan, aldaketa importante bat gertatu da. Eta persona handi bati egin nahi diote referentzia, alkate bati. Gero beste alkate batez hitz egingo dut. Donostiak izan duen alkate honenari buruz. Baina hori baino lehen, Joseba Asiron hartu nahi dut izpide. Izan ere, Joseba Asiron persona handia da, eta gaur Euskal Herriko hiri buruzagiko alkatea da, baina Joseba Asiron alkatetzara eramatea uste dut izan dela Euskal Herria Bildu urte politiko hontan egin duen ekimen importantena, eta Euskal Herriaren garapenean, Euskal Herriaren bilakaera politikoan arrasto sakon bat utziko duen ekimen politiko bat egin genuela urte politiko hontan, 2023 urtea bukatzear zelarik. Eta uste dut importantea dela Iruña zer gertatu den argi izatea. Ze hor badago eredu bat, hor badago politika ulertzeko modu bat, hor badago herri hau bizitzeko, sentitzeko, ulertzeko, eta herri honi begirako politika egiteko modu bat. Hor, ekimen politiko hortan badaude osagai funtseskoak. Hor dago herri honek behar duen politikaren muina. Hor dago argi izatea lehentasuna zein den. Eta lehentasuna bizi dugu momentu historiko hontan, bada ultraeskuina, eskuin erreakzionaria, erreakzionarioa gobernuetatik kentzea. Hori izan zen gure lehentasuna ekimen politiko hori egiteko orduan. Eta beraz, hor badago lehentasunak argi dauzkan politika bat. Baina hori baino gehiago, badago herria ulertzeko modu bat, herria bere luze zabalean ulertzeko modu bat, Nafarroak herri honen bilakaeran daukan pisua, importantzia, jakiteko, ulertzeko modu bat. Eta Iruñean, gure hiri buruzagian, aldaketa beharrezkoa izateaz gain ezinbestekoa dela, eta horrek daukan garrantzia ulertzeko modu bat. Eta badago baita ere, pazientzia estrategikoaren adibide hon bat ekimen hortan. Ze importantea den hori momentu hontan, gauzak azkarregi doazen momentu hontan, epe luzeko, epe ertaineko begirada izatea, eta interes kortoplazistak alboratzea herri interesen alde. Osagai hori ere badago oso presente ekimen hortan. Baina hori baino gehiago ere bai, hor dagoena da desberdinen arteko kolaborazio bat. Hor dagoena da adostasunetara iristeko gaitasuna. Desberdinen arteko politika egintza bat, herri xede bati erantzuten diona. Hori da ekimen hortan dagoen elementu erantzia. Desberdinen artean izan baitzen posible ekimen hori. Geroa Bairekin batera eta PSNrekin batera, EH Bildu gai izan zen herri xede bat maigaina jartzeko, epe laburreko interesak alboratzeko, pazientzia estrategikoz jarduteko, eta argi izateko zein den lehentasuna momentu hontan. Eta lehentasuna da eskuine reakzionarioa, ateratzea instituzioetatik eta herri honek behar duen politika martxan jartzea. Hori da egin genuena Iruñean. Eta horre badauka kontraposizioan beste politika bat. Eta politika hori da Gipuzkoan egin zena azkenengo hauteskunde municipal eta foralen ondotik. Eta hor dagoena da guztiz kontrakoa den
beste politika bat. Helburu bakarra daukana, eta da boterean mantentzea. Eta da konbenientziazko matrimonio bat lehenestea herri interesen gainetik. Interes kortoplazistak, interes partidistak lehenestea herri interesaren eta herri proiektu baten gainetik. Hori da Gipuzkoan egin zena. Eta horretarako baliatu zen eskuin erreakzionario horren pisu politikoa. Residuala dena herri hontan, baina eman zitzaion herri honetako politika egintza baldintzatzeko gaitasuna. Hori da egin zena Gipuzkoan. Eta beraz, hor badaude bai, bi eredu guk kontra jartzen ditugunak. Eta gure autua argia da. Gure autua lehenaren aldekoa da. Uste dugu hor dagoela herri honek behar duen politika egintza, eta horren kontrara jarri zen eredua dela bastertu bardena. Eta neurri baten hori dela apirilaren 21ean jokoan dagoena. Izan ere, kanpaina hasi berri dugun momentu hontan, eskuin erreakzionario horrek, PP-ren presidentearen eskutik, iragarri du jada, prest dagoela edozer gauza egiteko Euskal Herria Bilduk herri honetako instituzio nagusiak gobernatu ez ditzan. Eta beraz horren aurrean, argi izan behar dugu, ezin dugula utzi eskuin erreakzionario horrek euskal politika baldintzatu dezan, eta zein den behar dugun politika. Eta guk interpelatu egiten ditugu gainontzeko alderdi politikoak. Eskuin erreakzionario horrek ezin du euskal politika gintza baldintzatu. Eta hemen martxan jarri behar da, politika gintza bat lehenesten duena herri interesa. Hori da gure konpromisoa. Guk ardura horretatik egiten dugu politika. Eta ardura horrekin aurkezten gara baita ere apirilaren 21eko hauteskunde hauetara. Hori da gainontzekoi egiten diegun interpelazioa. Jarri dezagun behingoz herri interesa, interes partidisten gainetik. Eta orain bai, orain erreferentzia egin nahi diot beste alkate bati. Donostiak izan duen alkate onenari, Juan Carlos Izagirregi. Ez dakizu horatuko zaren, segurazki ez, baina nik 2015ean mezu bat bidali nizun Facebooken bidez. Hori gaur egun izango litzateke Instagram, segurazki, ez dut uste Facebook gehiagik irabiltzen denik, gutxienez gazte guzti dut ez dutela Facebook gehiagik irabiltzen. Nik 2015ean idatzi nizun mezu bat, esanez nire ustez ordezkatzen zenuela modu bikainean ezkerreko soberanismoaren politika, balio politikoak, eta gure kultura politikoa. Hori da, esan izuna. Eta barrutik atera zitzaidan, ikusten nuelako zertan ari zinen, eta nola ari zinen. Uste dut, EH Bilduk Donostian gauza asko egin zituela. Agian gehiegi batzuen gusturako. Baina Juan Carlos Izagirre beste hainbat alkaterekin batera, uste dut bide urratzaile izan dela. EH Bilduk azkenengo urteetan izan duen bilakaeraren adibide on bat, bide urratzaile bat, bide bat zabaldu duzue, eta ekarri duzue EH Bildu momentu batera non ja prest dagoen herri honetako instituzio gorenak gobernatzeko. Eta beraz, mi esker egindako lanagatik. Dijimos en Gasteiz, al arrancar la campaña electoral, que ya hemos alcanzado dos metas políticas. Antes apenas de arrancar la campaña electoral, a 15 días prácticamente de las elecciones del 21 de abril, la izquierda independentista ya ha alcanzado dos metas. La primera, la posibilidad de un cambio es real. La posibilidad de un cambio real ya es un hecho social. EH Bildu ya es percibida como una fuerza de gobierno por parte de la sociedad, por cada vez más capas de la sociedad vasca. Ya es un hecho real y eso ya es un cambio en sí mismo. Ya es una meta que hemos alcanzado antes de arrancar la campaña electoral. Y hay una segunda meta que ya hemos alcanzado y es que a partir del 21 de abril nada será igual. Que el mapa político ya ha cambiado en esta parte del país, también, ya ha cambiado. Y por lo tanto, a partir del 21 de abril, nada será igual.
El statu quo que ha estado vigente durante tantos años, ese statu quo que en los últimos años, muy especialmente, ha prevalecido una política cortoplacista, un matrimonio de conveniencia que ha ahogado las capacidades comunitarias de este país, que ha impedido avances en términos nacionales y en términos sociales, ha llegado a su fin. El mapa político ya no va a ser igual, ya ha cambiado, ya estamos en otro ciclo político. Hemos abierto un nuevo ciclo político y eso ha sido gracias al trabajo de muchos años, gracias al trabajo que habéis hecho todos vosotros y todas vosotras durante tantos años, hemos sido capaces de abrir un nuevo ciclo político. Por tanto, estas son ya victorias en parte, ya hemos alcanzado metas fundamentales y eso nos da una posición de tranquilidad. Estamos en disposición de hacer una campaña electoral que yo creo que va a cambiar la dinámica política de esta parte del país y va a tener repercusiones políticas de hondo calado los siguientes años. Y hemos tratado de elevar el nivel del debate político, porque alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que mantener la serenidad, el compromiso con el país, la perspectiva a medio y largo plazo, el rigor y la honestidad. Y nosotros y nosotras hemos tratado de hacerlo. Y hemos puesto encima de la mesa debates que creemos que son fundamentales en estos momentos históricos. Hemos hablado del estatus político que se requiere en estas tres provincias, en esta parte del país, del avance necesario que necesitamos en el debate en torno a la soberanía. Hemos pasado tres legislaturas en una rotonda, hemos sido incapaces de desbloquear ese debate. Hemos hablado del estatus político y hemos hablado de la vivienda, del problema que tenemos con la vivienda, de Osakidetza, y hemos hablado de política industrial. Hemos tratado de elevar el nivel del debate político. Y ya lo ha dicho Nerea, Donostia es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se juega al Monopoly. Cuando el tema de la vivienda y la vivienda se entiende más como un valor de mercado que un derecho que hay que garantizar. Donostia es un claro ejemplo de una política municipal que ha hecho prevalecer los intereses rentistas frente al derecho subjetivo a la vivienda, un derecho que está reconocido así en aquella ley del 2015 que el PNV, paradójicamente, votó en contra. Donostia es un ejemplo de una política que no responde a los intereses de la gente, una política que hace prevalecer los intereses de unos pocos, unas pocas, frente a los intereses de una mayoría. Porque tenemos un problema con la vivienda en este país, y muy especialmente en Donostia. Tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de Europa. Los precios están fuera del alcance de una mayoría, y esto tiene repercusiones evidentes, repercusiones sociales muy varias, y muy especialmente tiene una repercusión directa en la emancipación de los y las jóvenes. Y esto requiere de soluciones. Y la solución es clara, porque el problema es muy claro y es muy concreto, es un problema material muy claro. Y es que los precios están fuera del alcance, fuera de cualquier planteamiento racional. Y por lo tanto la solución es dotarnos de suficiente parque de vivienda público, suficiente oferta pública de vivienda que sea capaz de regular estructuralmente los precios del alquiler y los precios de la vivienda. Esa es la política que se requiere para dar solución a ese problema concreto que tenemos. Y las soluciones también están claras, porque lo que planteamos nosotros y nosotras son políticas contrastadas. Estas son las políticas que están en vigor en otras partes de Europa. Por lo tanto, aquí también hay una cuestión de referencia a dónde estamos mirando. Porque cuando se dice que la comunidad autónoma vasca es la comunidad que más vivienda protegida tiene en el Estado, efectivamente se está mirando al sur, porque España está a la cola de los países europeos en cuanto a vivienda protegida, vivienda pública protegida. Efectivamente estamos mirando hacia el sur y no estamos planteando las políticas públicas en este siglo XXI contrastadas en el ámbito europeo que son capaces de poner soluciones concretas a problemas concretos. La vivienda es una prioridad y nos jugamos mucho en este ámbito. Por eso necesitamos gobiernos
que sean capaces de asumir su responsabilidad y plantear soluciones que sean capaces de dar soluciones a problemas concretos que tenemos hoy, en el 2024, en esta parte del país. Nosotros y nosotras nos comprometemos a poner encima de la mesa la necesidad de dar solución al problema que tenemos con la vivienda y a plantear políticas que sean capaces de dar solución al tema de la vivienda. Eta beraz, zer da apirilaren 21ean jokoan dagoena? Hitz egin dezagun hontaz, pixkat hitz egin dugu hasieran, zer da apirilaren 21ean jokoan dagoena? Esan dugu jada ziklo politiko berri batean gaudela. Beraz, zer da orain jokoan dagoena? Orain jokoan dagoena da herri hau martxan jarriko den bere aukeren eta bere gaitasunen arabera. Hori da jokoan dagoena, eta horretarako behar da regenerazio politiko bat. Regenerazio politikoaz hitz egin dugu kanpaina aurrean. Pero hay que comprender qué significa regenerar. Y según el diccionario, regenerar significa dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo. Reconstruir, renovar o recuperar son algunas de las acepciones de la regeneración. Yo creo que hay que entender que en esta parte del país, en los últimos años, ha habido una tendencia inercial, una inercia decadente. Y el paradigma de eso es Osakidetza perfectamente. Osakidetza como paradigma de un declive, de una inercia decayente, de una inercia que ha llevado de un servicio público de calidad o ha llevado un servicio público de calidad a una situación crítica, una situación que todas y todos padecemos. Pero no podemos asumir y no podemos admitir que se juegue con las cosas de comer y menos con las cosas de vivir. Con la salud de nuestra ciudadanía no se puede jugar, ni con el derecho a la vivienda ni con los cuidados de los mayores. Con eso no se puede jugar, con todo eso no se puede jugar y por eso necesitamos una regeneración política que marque un punto de inflexión, que rompa con esta inercia decadente y ponga en marcha este país en función de sus capacidades y posibilidades. Y yo creo que la regeneración política son cuatro cosas que todo el mundo entiende perfectamente. Son políticas públicas que resuelven problemas del siglo XXI y son gobiernos con propósito. La regeneración es gobiernos con propósito, gobiernos que tienen visión a medio, largo plazo, que ponen esa visión por encima de intereses cortoplacistas, que tienen un propósito claro, como es garantizar el derecho a la vivienda. Regeneración es cooperar y es ponerse por encima de intereses cortoplacistas y es recuperar nuestra ambición nacional, porque este país tiene suficiente ambición nacional como garantizar un sistema público de salud que garantice el bienestar y el acceso al sistema a todos y todas las ciudadanas. Tenemos ambición nacional suficiente para garantizar el acceso a la vivienda. Tenemos ambición nacional suficiente para hacer frente a los retos sociales y económicos que tenemos enfrente, que sí, son colosales, pero tenemos esa ambición nacional y la hemos demostrado en momentos de la historia donde hemos afrontado este tipo de situaciones. Este país tiene esa capacidad, pero hay que recuperar esa ambición nacional. Eso también es regeneración política. Erregenerazio politikoa lau gauza dira, eta nik uste dut jendeak ulertzen dituela. 21. mendeko politika publikoak. Dauzkagun arazoei konponbideak emateko gai direnak. 21. mendeko arazoek behar dituztelako 21. mendeko soluzioak. Ez du balio inertzia kudeatzea. Ez ditugu behar orain arte emaitza frogaturik eman ez dituzten politikak. Behar ditugu politika berriak, arazo berriei konponbide zehatzak emateko gai diren politikak. Behar ditugu gobernuak xede argi bat daukatenak.
Xede argiak, eta zer da hori? Ba, xede argi bada etxebizitza eskubidea bermatzea. Hori da xede bat. Ze hori bada legeak aitortutako eskubide bat. Eta beraz, gobernuak behar ditugu xede hori, alako xedeak bermatzeko gai direnak. Epe laburreko interesen gainetik herri interesa epe ertain luzeko ikuspegia jartzeko gai direnak. Hirugarren behar dugu kooperazioa. Behar dugu interes partidisten gainetik jarri eta behar dugu herri honetan dauden gaitasun komunitarioak piztu eta alineatu herri proiektu baten alde. Eta azkenik behar dugu gure ambizio nazionala berreskuratu. Izan ere ikusten da eta aukera dagoen bakoitzean, herri honek aukera daukan bakoitzean adierazten du bere ambizio nazionala. Ikusi dugu korrikaren kasuan adibidez. Ikusi dugu badagoela gizarte bat, badagoela herri bat, prest dagoena. Prest dagoena jauzi bat emateko herri honetan. Baina orain behar dugu bultzada hori, ambizio hori, herri honek badaukan ambizio hori instituzioetara eraman eta herri hau martxan jarri bere gaitasunen eta bere ambizioaren arabera. Nos merecemos un gobierno decente que defienda prioritariamente a la ciudadanía. Y yo me comprometo a que podamos volver a enorgullecernos de nuestros servicios públicos, porque lo cierto es que aquí y ahora tenemos una oportunidad. Una oportunidad que es real, que está más cerca que nunca, que es socialmente percibida. Hoy aquí podemos decir que el cambio está más cerca que nunca y yo creo que lo vamos a hacer posible. El cambio lo vamos a hacer posible y para eso el trabajo que hagamos en los siguientes 15 días va a ser fundamental. Es una cuestión de intuición política, pero yo creo que la izquierda independentista, si algo ha tenido históricamente y muy especialmente en las últimas dos décadas, es intuición política. Y esa intuición política nos dice que lo que podamos hacer los siguientes 15 años y el resultado electoral que vayan a dar las urnas el 21 de abril va a tener un efecto político determinante en el devenir de este país y muy especialmente en el devenir de esta parte del país, de los tres territorios. Por lo tanto, gonbidapen bat, lanerako, ánimo, datozen 15 egunetan lan handia daukagu. Egingo dugu elkarrekin, egingo dugu irribarre batekin, egingo dugu beti bezala, lasaitasunarekin, lasai gaudelako, lasai gaude, iparra argi daukagu, konfidantza daukagu, geroz eta jende gehiago hurbiltzen zaigu esanez, gu garela etorkizuneko indarra, aldaketa beharrezkoa dela, aldaketa hemen dagoela eta beraien babesa daukagula. Geroz eta jende gehiago dauka jarrita espektatiba gugan, horrek ardura handia ematen digu, baina gu lasai gaude. Besteak beste komunitate politiko sendo bat daukagulako gure atzean. Orain tokatzen dena da komunitate hori horren indarra askatzea, komunitate horren potentzial politiko guztia askatzea. Hori da datozen 15 egunetan egingo duguna. Eta lan horrekin berriro, esango nuke, gau magiko bat biziko dugula apirilaren 21. Beraz, animo eta lanera. Gora guta gutarrak.